mis brazos he llegado a creer que el amor hace posible hasta aquello que no es. Por dejar mi corazón volar tan lejos, voy camino a la locura por tus besos. Por amarte así he perdido la razón esta vez, y no voy a arrepentirme si me toca perder. Es tan grande mi pasión que ya no hay dudas, que me lleva simplemente a la locura. Amame. Hi, honey. No es tu casa para que entres sin golpear. Ay, bueno, si vamos a empezar con las lecciones de buena educación. Ya me estoy aburriendo, querida. Yo simplemente vine para que hablemos. De mujer a mujer. Ay, qué raro, porque a mí me parece que vos de mujer no tenés nada. Mira quién habla. No me provoques, linda, ¿eh? Ay, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sacar las garras? ¿Dónde están? A ver, ¿las tenés escondidas? ¿Dónde están? A ver, ¿por qué es esto, linda? ¿Te pone muy mal lo mío con Rafael? Lo siento mucho, darling, pero los dos somos libres, ¿sabes? Y podemos hacer lo que queramos. Si él siente mucha atracción por mí, yo no puedo evitarlo, ¿sabes? No lo pudiste retener a Tomás, ¿no? Y ahora estás apuntando a su mejor amigo. Es tan venenoso y es tan perverso tu juego. Ay, querida, mucho más perverso es decirle a una persona que la amas, tener proyectos con él, decirle que tienen un futuro juntos y no haberle dicho, oh, un pequeño detalle, mi amor, que te hiciste un aborto porque no te querías arruinar la carrera. ¿Terminaste? ¿Terminaste? Sí, terminé. No vuelvas a repetir lo que dijiste porque te mato. Ay, ¿en serio me vas a matar? Mira el miedo que tengo, linda. Andate. No me pienso ir. Andate. No me voy a ir. Andate. Sabes, tenés razón. Por favor, doctor. No vale la pena ponerse a la altura de ella. Claro, porque acá la única salvaje, ¿sabes quién es, mi vida? Vos. Andate. No me pienso ir. Siempre que está usted hay problema en el medio. ¿Por qué mejor no se va? Que te haya sentado a la mesa de los López Picasso no te hace más fino. Seguís siendo el mismo minero bruto. Insúltenme. Pecho es lo que sobra. Querida, yo no sé por qué te pones tan mal entonces por lo que viste anoche. Veo que ya tienes espaldas donde apoyarte. Bye, honey. Odio, la odio. ¿Pero quién se cree que es esa doctorcita de cuarta? Ah, ¿qué te pasa con ella? Pasa que la odio. La odio con toda mi alma. Pero al final con esa carita de yo no fui y de doctorcita buena te apunta los dardos y te los tira todos juntos. Yo pensé que todo el odio lo reservaba para una sola persona. No. Te equivocas. Las odio a las dos. A las dos por igual. ¿Pero qué pasa? A ver, una me roba el marido y la otra, no sé, hace que Rafael me saque a patada de su cama. ¿Pero cómo es posible? Perdóname, no. Para. ¿Vos te acostaste con Rafael? Obvio. ¿Vos qué te pensabas? A ver, ¿que yo me voy a quedar en mi casa tejiendo como una monja ridícula? ¿Eh? ¿Mientras mi marido espero que vuelva? No, querido, no. Sos de terror. Sandra, por favor, decime una cosa. ¿No hay un poquito para mí? No me molestes, que no estoy de humor, ¿eh? Bueno, un poco. Me tengo que calmar. De todos modos, esto no va a quedar así de ninguna manera. No. Yo estuve pensando, ¿sabes? ¿Qué cosa? Y voy a hacer algo para que Virginia quede totalmente defenestrada, para que María vuelva a tus brazos, sí. Y obviamente Tomás vuelva corriendo los míos, claro. ¿Y cómo vas a hacer para unir a todos tus enemigos? Porque la verdad que lo veo bastante difícil. Mi amor, para mí no hay cosas difíciles. Sido tan distinto.
Yo volvería a vivir todo lo que viví, con tal de encontrarte, con tal de encontrar a la María que tengo acá y ser feliz. Gracias por amarme tanto. Gracias por curarme las heridas, por hacerme temblar el alma cuando te miro. No te siento. ¿Sos?